Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy, como ha ocurrido en otras ocasiones, tenemos el privilegio que nos acompañen dos médicos, dos doctores en medicina, que nos van a hablar sobre graves problemas eh, que afectan a la familia, eh, como es el tabaquismo y la obesidad. Vamos a tener el privilegio de escuchar al doctor Villalobos, Torres Villalobos, que está con nosotros, que como ustedes ya vieron su nombre en la pantalla, ha estado en otros programas, con el doctor Naum, en otros ha estado él solo, y realmente me congratulo de que nos acompañe. Como siempre, que le pedimos su apoyo para que haya más difusión a estas cuestiones tan graves contra la familia, nos dice presente. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Julián. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias. Y también está con nosotros el doctor Julián Huitrón Roy, quien es profesor asociado en la Universidad de Cincinnati en cirugía, y hoy hemos aprovechado su estancia en México y su presencia en el Vigésimo quinto Congreso Iberoamericano de cirugía torácica que se celebró en la ciudad de Puebla el la semana pasada, los días 28, 29 y 30 de septiembre. Y antes de que se regrese a su escuela, a su facultad, le hemos pedido que nos honre con su presencia a lo que él ha accedido para hablarnos precisamente tanto de la cuestión del tabaquismo como de los problemas que éste origina. Gracias, hijo. Muchísimas gracias por la invitación, papá. Gracias. Bueno, realmente... Ustedes tienen conocimientos, saben lo grave que es eh, estar excedido de peso y también el tabaquismo, porque el tabaquismo puede darse no solo porque usted fume el tabaco, porque también lo puede masticar o lo puede aspirar, y también va a traer problemas graves. Y la obesidad, ¿qué decir de esto donde, según estadísticas y lo como lo ha señalado el doctor eh, Gonzalo Torres? Eh, somos campeones. Sí, efectivamente, en México es uno de los problemas más importantes comparado con otros países. Incluso estamos, pues ahora sí que, ahí sí casi a la delantera, ¿no? Comparado con otros sí, países. Es un sí. problema muy serio. Y de esto ya hemos hablado, entonces, eh, si te parece, podríamos empezar con cuestiones del tabaquismo, que, que es muy importante señalar, eh, nos dieras un marco de referencia de... El consumo, de los millones de personas que padecen esto, los que se mueren, los riesgos, hasta dónde llega esto, etcétera, y de alguna manera cómo afecta a las familias. Claro, pues el, el problema de salud como tal es de este, propor, proporciones masivas. Se estiman que aquí en México mueren hasta 40 mil personas al año. Estos son 110 personas diarios sin cesar durante los 365 días del, del año. Esto es una afectación. A nivel epidemia. Y lo que es muy interesante notar es, comparando el uso del tabaco, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, es que las campañas en ambos países han tenido un, un efecto positivo. Más campañas de salubridad en las que se da a conocer a la población en general los, estos efectos tan negativos, que van desde mala calidad de vida hasta cánceres que son mortales. Y aquí se vio ya una disminución en el uso del tabaco gracias a estas campañas. Uh, y Gonzalo nos va a comentar un poquito más de eso, pero en Estados Unidos lo que estamos también viendo es que por fin la curva de mortalidad de cáncer de pulmón en Estados Unidos empezó a disminuir después de haber mantenido un nivel estable, es decir, iba subiendo en las pasadas décadas muy agudamente, se estableció por unos 5 o 100 años y empezó a bajar solo en la población eh, masculina. Y lo que hemos notado es que en el, el, el cuando corresponde a la población femenina, la curva sigue subiendo y esto es un fenómeno que se observa con el uso del tabaco, que ahora en la mujer se tardaron más o menos 10 a 15 años a, a usar el tabaco como lo usaba el hombre, que antes era más masculino, después se convirtió más en un como evento social y ese lapso de 10 a 15 años de retraso en la mujer lo estamos viendo ahora, en la que ya tenemos un poco de reducción de cáncer de pulmón en el hombre, en la mujer sigue. Y en México está pasando algo relativamente similar, similar. Ay, estamos sí, platicando sí. antes. ¿Qué nos sí. puedes decir en ese sentido? Pues en, en México el tabaquismo del 2005 al 2013 disminuyó en forma significativa. Incluso bajó el 35% del consumo del tabaco del 2005 bueno. al 2013. Sin ah, embargo, desrepuntó. ¿quién sabe qué pasó en el 2013? que esa caída tan importante que tenía empezó a aumentar nuevamente y principalmente en la gente joven creo que incluso sería un, un buen tema de pues ahora sí de agencias noticiosas responsables y reporteros hacer un estudio de qué fue lo que pasó en esos años no se sabe de algo seguramente se sabe si se investiga no pero de algo que iba en caída muy significativa que se sí iba disminuyendo por qué de repente empezó otra vez a aumentar no creo que valdría la pena ver pues no sé no supongo que obviamente pues las compañías tabacaleras están interesadas en que se siga vendiendo, pero también, por ejemplo, desde el punto de vista de cuestión gubernamental, de si esos eh, impuestos que se habían puesto se disminuyeron, no sé, no sé cuál sea la causa, pero yo creo que sería muy interesante hacer una investigación de por qué eso que iba bien, de repente otra vez empezó a ir mal. Ahora, Julián, desde el punto de vista de todas las consecuencias y los efectos, estas causas de muerte... Que se relacionan con el consumo de tabaco, eh, pues son alarmantes. Tanta gente se muere de, de corazón, cáncer, etcétera, ¿no? Sí, el problema es que normalmente relacionamos tabaquismo con cáncer, cáncer de pulmón y de alguna u otra manera esa es la, la relación clara, pero está muy bien establecido a nivel mundial que el, el, simplemente hablando de cáncer, hay cáncer a nivel sistémico desde la tiroides, pulmón, esófago, cáncer, colon, vesícula eh, biliar, la vejiga urinaria. Eh, en fin, hay, hay una lista larguísima de cánceres que están directamente relacionados con el tabaquismo, que uno no se lo imaginaría si uno no está en el, en el medio médico, pues uno dice, bueno, pues el pulmón, ¿no? Ah, como mencionaste, a veces el tabaco se consume de otras maneras. Y si se mastica, la gente podría decir, bueno ya no me estoy uh, metiendo los combustibles al pulmón pero el, el, el cáncer del labio y bucal en general o se dispara muchísimo en, en esa situación la pipa por ejemplo que algunas personas dicen bueno es que no vamos a tener el calor del, del cigarrillo tan cercano la pipa también tiene un, un problema de laringe cáncer de laringe muy importante entonces no hay realmente cómo disminuir riesgos importantes a menos que se pare de fumar estadísticamente es muy interesante si, se para de fumar totalmente antes de los 40 años, se calculan estadísticamente 9 años ganados de vida. Si esto se hace antes de los 50, son 6, pero pues son 6 años. Ya más tarde se calcula más, más o menos 3 años de ganancia, si se para el tabaquismo completamente. Y obviamente estos son números estadísticos, fórmulas matemáticas, no es de que cuando cumpla 39 le paro, y así ya me gano los 6 años en vez de parar a los 41, ¿no? Pero esto da una idea muy... Um, Uh, fácil de entender de que realmente el impacto a la longevidad es, es significante. O sea que fumas y pagas en años sí. de vida. Se dice que la letalidad del cigarro es como del 50%. O sea, de todos los que fuman, la mitad se van a morir por causas relacionadas al tabaco. No sé, muy duro eso. ¿Qué guerra o qué cosa tiene una letalidad del 50%? O sea, es una cosa sumamente letal. Es ¿no? casi, casi un volado de a ver quién sí y quién no. Bueno, realmente creo que vale la pena entrar a una parte dentro del mismo tabaquismo que seguramente Julián nos puede comentar, porque hay muchas historias alrededor de que si la nicotina mata, dicen una gota de nicotina mata una vaca, y luego hay quienes hablan de que en el tabaco hay 7000 mil cuestiones químicas, etcétera, pero realmente eh, lo más grave es la nicotina, ¿no? Sí, aunque tienes razón, al momento de la combustión se han sustraído más de mil diferentes componentes, toxinas, uh, no solo de que están contenidas en el cigarrillo, pero que al momento de la combustión se generan nuevas nuevos, uh, uh, sustancias. La nicotina, pues es una cantidad minúscula por, por cigarrillo, pero es altamente uh, adictiva. Adictiva, eso es gravísimo. Esto es lo que hace que uno no pueda parar de fumar. Nada, ninguna de las otras sustancias tiene el mismo efecto adictivo y se, llama, se habla de que la nicotina y muchas de las personas que intentan dejar de fumar y no pueden pueden constatarlo es inclusive más adictiva que la cocaína y otras otras drogas que les tenemos un poco más de, de duras, miedo porque son más famosas drogas duras, pero la nicotina es una cosa altamente adictiva y ahí esto me da un poco de, de puente a, a manejar el, el cigarrillo electrónico. Cigarrillo electrónico, pues... ¿Qué eh, es un cigarrillo electrónico? Porque a veces la gente no pues, sabe. Pues uno se evita los 4000 mil o más eh, componentes o toxinas del cigarrillo en combustión. No es fuego, es una batería. ¿Y tiene tabaco? No tiene tabaco, pero tiene, tiene nicotina. Entonces <laughs> tiene una, 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 trampa, una dosis ¿no? que el paciente puede regular. La dosis va disminuyendo. La idea del cigarrillo electrónico es que el efecto del, de fumar, por eso el cigarrillo en la boca obviamente continúa, que para muchas personas es importante y es lo difícil de dejar. Pero al mismo tiempo, progresivamente la dosis de la nicotina se va disminuyendo hasta que ya obviamente uno deja de fumar. Por aquí, perdón, te interrumpa, ¿Sí? ¿ha funcionado? Pues los resultados son mixtos, a, más bien a negativos. Esto en Estados Unidos ya tiene eh, un par de años que, que salió. Eh, el problema que tenemos nosotros como. Como médicos o oncólogos uh, o cirujanos, oncólogos del pulmón, es que no está regulado por las, las autoridades de las drogas en general, la FDA. Entonces, uh, lo que ha pasado es que no hay ninguna regulación, se venden los cigarrillos electrónicos sin mayor, como un suplemento vitamínico, por ejemplo. Y en vez de que la gente deje de fumar, lo que estamos notando es que jóvenes en su adolescencia, Dicen, ah, pues el cigarrillo electrónico no tiene las mismas consecuencias que el cigarro. Entonces, nada más por el aspecto social, empiezan con el cigarrillo electrónico y progresan. Y eso ya está bien publicado en los últimos meses: progresan a un cigarrillo normal porque tiene más dosis de nicotina, porque tiene más efectos. Entonces, el efecto está siendo realmente netamente negativo. Porque más que dejar de fumar, nuevos pacientes jóvenes están entrando a este. Quizás tenga algo que ver con lo que mencionaste del de aumento en la incidencia. Pudiera ser que, que en jóvenes, particularmente, uh -huh. que es donde más está aumentando, pudiera tener que ver, ¿no? Empiezan con uno y acaban con el otro. ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y problemas cardiovasculares esto que señala Julián, eh, se ven, eh, eh, se detectan fácilmente o no, no, no son para ustedes como médicos así para un diagnóstico. No, definitivamente el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante para infartos Grave. al corazón, eventos vasculares cerebrales, eh, eh, eventos vasculares periféricos, o sea, daña todos los vasos sanguíneos, ya sean chicos, medianos o grandes, los daña. Y es de las causas principales de muerte, este, precisamente lo cardiovascular. O sea, mata más el, el efecto del cigarro en lo cardiovascular que... Eh, probablemente los, los eh, cánceres de, de pulmón. ¿no? O sea, es un efecto muy importante el cardiovascular. O sea, el, el fumar, sin duda, lo pone a uno en un riesgo muy alto de infarto o otro problema parecido. Bueno, ojalá que esta preocupación nuestra y de los médicos llegue a usted a su casa, tome nota. Si usted es fumador, eh, registre lo que le acaban de decir, cómo se reducen los años de vida, sobre todo de la calidad de vida. ¿Cómo se pierde eh, parte del aroma, del sabor? ¿Cómo huele mal la ropa? ¿Cómo va perdiendo la piel eh, brillo? ¿Cómo está siendo más seca? Todas estas cuestiones que la factura es muy cara, realmente como para pensarlo. En esas circunstancias, yo le reitero a usted, antes de ir a un corte, que usted puede ver en YouTube los 300 programas que hemos grabado del canal judicial sobre derecho familiar. Eh, poniendo Julián Guitrón Fuentevilla, Guión Derecho Familiar. Igualmente en los sistemas Easy, Dish, eh, puede usted eh, sintonizar eh, cualquiera de estos programas en la semana. Lunes de 9 a 10, martes de 5 a 6, miércoles no hay programa, el jueves de 4 a 5 y los viernes de 11 a 12. También eh, recuerde usted que este programa llega ya a más de 100 países. En los últimos 15 meses se han visto 2 millones y medio de horas comprobado esto por Google y en el, programa, en el sistema de YouTube. Voy a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momento para seguir con este problema fundamental del tabaquismo y de la obesidad. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, tenemos el privilegio de llevarle un programa especial sobre las consecuencias y los efectos en la familia del tabaquismo y de la obesidad. Para ello tenemos la presencia de dos distinguidos médicos, el doctor Gonzalo Torres Villalobos, eh, ustedes ya vieron su nombramiento, su título en el, la pantalla, él es el director de la Clínica de Enfermedades de la Obesidad y de... Cirugía bariátrica en la Médica Sur y el doctor Julián Huitrón, quien es profesor asociado de la Universidad de Cincinnati en cirugía en Estados Unidos. Mi querido Gonzalo, creo que valdría la pena, después regresaremos un poco al tabaquismo, eh, que nos dijeras: ya eres un viejo conocido de la gente que nos ve desde el punto de vista de las ofertas que has hecho, cómo la has ayudado a tanta gente aquí a través del canal judicial. Eh, ¿Cuál es la situación actual de la obesidad? ¿Seguimos siendo los campeones de niños, de adolescentes y de adultos o ya varió un poco? Sí, pues seguimos en, en la punta, sobre todo cuando nos comparamos con los países que se llaman de la OCDE. Por ejemplo, hay países pues, en Medio Oriente y en lugares así que tienen incidencias más altas de obesidad y diabetes que nosotros, pero pues, también depende con quién nos queremos comparar, ¿no? Pero con los países, digamos, de la OCDE, pues, estamos en los primeros lugares. Todavía nos ganan en Estados Unidos con la obesidad mórbida, que es la de grado mayor. Todavía eh, son más frecuentes allá los obesos. ¿Mórbida quiere decir que se van a morir? ¿O, o qué significa mórbido? <laughs> mórbido quiere decir que es un nivel de obesidad que ya causa un daño directo a la salud. Es decir, que produce enfermedades asociadas a la obesidad o que por su nivel mismo ya está causando un daño a la salud. A eso se refiere mórbido. Entonces, esos los, los que tienen obesidad mórbida son los que son, por ejemplo, candidatos a la cirugía bariátrica que es, digamos, el tratamiento para poder bajar de peso cuando uno tiene 25, 30 kilos por arriba de su peso. Es realmente, muchas veces, casi el único tratamiento que funciona a largo plazo para poder bajar y mantenerse cuando uno ya tiene obesidad mórbida. que abrir una similitud con el tabaquismo, de que por la boca te entra el problema Así del es. tabaquismo y por la boca te entra el problema de la obesidad. Correcto. <laughs> por comer y por fumar. Así es. Entonces... ¿Y no hay que comer? Sí hay que comer, pero sobre todo en una cantidad adecuada. ¿no? A veces se centra uno mucho en el qué y se olvida del cuánto. ¿no? Si uno come una cantidad adecuada, incluso pues puede comer muchas cosas. Puede comer pues, cosas que tengan grasa, etcétera, y no subir de peso si modera la cantidad. Generalmente lo que más, más da problema es las cantidades. ¿no? Y también pues, cosas con más grasa, más carbohidratos, etcétera, pero... Las cantidades es lo que hay que limitar, ¿no? Si uno limita la cantidad de lo que come, puede comer casi lo que sea. ¿Qué será, Julián, más fácil? ¿Dejar de fumar o dejar de comer cuando ya estás en límites de enfermedad y graves, ¿no? Pues es una pregunta tu... muy difícil. Yo creo que va a variar, depende a quién se le pregunte, pero uh, comer pues es una función vital en la que se puede cambiar la calidad del alimento. Y eso va a traer como consecuencia probablemente subir de peso por, por la, la pobre calidad de la, del alimento. Pero entonces eso se puede disminuir. El tabaquismo pues es lo que es. El cigarrillo cuesta tanta cantidad. Estamos hablando en el corte de, del costo eh, promedio que reporta la INEGI en la que seis días de los 30 días del mes se dedican exclusivamente a pagar el tabaquismo. Entonces pues obviamente si se tiene menos dinero para comprar comida de calidad, pues va a sufrir uno sobre el otro, probablemente la obesidad va a ser más un problema. Entonces, pues ambos son gravísimos situaciones uh, de salud. Yo creo que vale la pena en eso insistir, porque lo dijo muy rápido Julián, seis días del mes de lo que usted trabaja, esa cantidad que recibe es lo que le cuesta el tabaquismo, que es gravísimo, porque es una... Seis días más los que antes señaló, de los años que se va a quedar, eh, va a reducir de vida. Veo en mi estado de neófito, en esta materia, que hay una coincidencia en las enfermedades de obesidad y de tabaquismo. Correcto. Cardiovasculares. Así es. Sí, por ejemplo, las dos son las principales causas de muerte prevenibles. Tabaquismo y obesidad. Las dos a ver, principales. déjame repetir eso. Eso es muy importante. Porque pareciera como que, bueno, es un flaquito muy fumador. Y el otro es un gordito que nunca ha fumado. Pero los dos pueden coincidir a esas enfermedades cardiovasculares. Y como dice Gonzalo y ratifica Julián, son enfermedades gravísimas por todas las consecuencias que traen. Sí, la obesidad, por ejemplo, produce 180 problemas distintos. O sea, prácticamente. Lo no afecta... estás inventando. No, no. 180 <laughs> problemas distintos no. de salud. Sí, así es. O sea, por prácticamente ejemplo, afecta unos casos. Todo, todo lo cardiovascular, metabólico, diabetes, hipertensión, colesterol, problemas articulares, problemas digestivos. O sea, es una infinidad de problemas. Afecta prácticamente todo. Los cánceres que mencionaba Julián. El tabaquismo aumenta muchos cánceres y la obesidad también por mecanismos distintos y algunos que puedan tener que ver, pero los dos aumentan un gran número de cánceres. Por ejemplo, cáncer de sofá o cáncer de estómago o cáncer de colon, cáncer de mama, etcétera Están aumentados en la obesidad y también en el tabaquismo. Entonces, digo muy ciertamente, pues los dos son cosas muy distintas, pero tienen similitud en la cantidad de problemas que producen, ¿no? En muchas cosas son similares. Un problema común que yo veo en la práctica, en cirugía torácica, es, es la obesidad que resulta en reflujo. Él puede hablar del reflujo porque es un maestro de esa, de esa operación, eh, pero el reflujo continuo si no, se, eh, si no se corrige quirúrgicamente o perdiendo peso va a resultar en un cáncer esofágico y el cáncer esofágico es de las más altas eh, mortalidades, inclusive más que el del pulmón es menos frecuente pero es más mortal porque para cuando un paciente empieza a sentir ya esa dificultad de pasar el alimento o lo que deglute a esas alturas normalmente el cáncer ya no es operable. Entonces, la mortalidad del cáncer de esófago es casi casi un diagnóstico por una mortalidad, que es como se mide el índice de mortalidad de un cáncer. Y, y ahí está la relación, y, y fumar aumenta dos veces el riesgo de, de tener el cáncer esofágico. Entonces, si tenemos una persona obesa que tiene el reflujo y que además fuma, pues es, es realmente una, una combinación explosiva. Sí, no, eso es una combinación ¿no? de las dos cosas que se potencia, no es 2 no es dos más 2, dos, sino que es logarítmico, ¿no? O sea, en este caso 1 más 1, en vez de ser 2, pues es 4, 5, 10 veces más, ¿no? Exponencial. Uh -huh. Bueno, usted allá en su hogar, si está en alguna de estas hipótesis del tabaquismo o de la obesidad, tome nota, tenemos el mayor interés en que usted conozca en vivo, conozca directamente las consecuencias, los graves problemas, que usted mismo se está ocasionando, tanto por comer, cuanto por fumar. Ya las demás eh, circunstancias que hemos señalado son eh, gravísimas. Eh, yo tengo alguna curiosidad, Julián, que me gustaría, y creo que a la gente le puede ser útil saber tu opinión y la de Gonzalo, porque conozco personas, inclusive cercanas a mí, que eh, se acostumbran a vivir con el reflujo. Ya antes hemos hablado en algún programa de esto y eh, toman como paliativo eh, omeprazol no, no sé cómo se llama, las medicinas, sí, es el grupo de medicinas. y eh, están tomando esto pero el, el reflujo sigue correcto qué va a pasar al final de esto muy interesante porque se pensó hace 30 años cuando se inició este grupo de medicamentos que bloquean la bomba de protones qué, que es, ¿qué medicamentos son para que la gente sepa el omeprazol el hay, hay como 20 diferentes. ¿Cuál medicamentos. es la sustancia básica de eso? Ese es, es el nombre. Ah. Eh, estos, estos medicamentos son muy efectivos en bloquear la, la bomba del estómago que produce el ácido. Todo lo demás es un efecto muy temporal y variable, por así decirlo. Y cuando se sacó este medicamento, este grupo de medicamentos al mercado, se pensó que el problema del cáncer de esófago, por ejemplo, se iba a, a disminuir. Y lo que resulta es que lo, el cáncer de esófago ha subido dramáticamente en su incidencia. Y lo que estamos descubriendo es que se elimina la acidez, las agruras que molestan, que despiertan a un y paciente. Y sigues de la noche. rico. Pues sí, entonces el, el, los síntomas se desaparecen, pero el reflujo físico, gastro, pancreático, de todos esos jugos eh, de digestión que, que existen, continúan eh, erosionando. llegando al esófago. Y este estado continuo de inflamación hace que resulte en unos años en el cáncer de esófago. Entonces, realmente, más que tener el control del, del dolor por la, la grura, por así decirlo, y que vayan con Gonzalo, por ejemplo, para que se opere, no se mejore la situación, se toman el medicamento, se quita el síntoma, y de pronto, 5 a 10 años después, regresan con una obstrucción por un cáncer de esófago, que es terrible. Entonces, pues no, no se logró el efecto como tal que se esperaba de, de estos medicamentos, aunque sí son muy buenos bloqueadores de ácido. Pero son buenos para qué es medicamentos entonces? Sí, o sea, sí quitan... ¿Cuánto tiempo lo pueden usar? ¿Años o, o, sea, ¿o el, no es bueno? El reflujo es una enfermedad que prácticamente no se cura como tal con el tratamiento médico. El tratamiento médico lo único que hace es quitar ácido. Pero como bien decía Julián, al estómago puede llegar bilis, puede llegar jugo pancreático y eso no lo va a quitar el medicamento y eso se va a seguir regresando en caso de que exista reflujo. Y eso sigue causando daño. Entonces, eso con el paso del tiempo pues puede producir o quemar el esófago, que es esofagitis, o llegar incluso a un esófago de Barrett y después a un cáncer. Entonces, digamos, tampoco es como para asustar a la gente que todo el que tenga reflujo le va a dar cáncer. Más, o sea, es raro, pero finalmente el cáncer que más está aumentando en las últimas décadas es el cáncer de esófago asociado a reflujo. Entonces, ¿por qué? Bien decía Julián. Se pensaba que con los medicamentos se iba a resolver el problema, y el problema ahí está y va aumentando. O sea, es el cáncer que más está aumentando. Y una de las razones es por el aumento en la obesidad. Más obesidad, más reflujo, más reflujo, más cáncer de esófago. Entonces, digo, los laboratorios no creo que nos censuren, pero tú no es bueno el omeprazol para eso. Así como para como curación de por vida. Bueno, como cualquier medicamento se debe tomar con un fin específico. Y si, por ejemplo, la obesidad es pero un problema... Pero ese no cura. No cura. Eso es muy importante, porque puede ser un paliativo para que usted siga comiendo a gusto, pero no se cura. Y como dijo Julián, hay una coincidencia de cuando esto aparece, el medicamento y haya un incremento en el cáncer de, 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 de esófago, ¿no? El, el medicamento pues, es muy efectivo para quitar los síntomas, ¿no? Y, y la gran mayoría de la gente que tiene síntomas pues, no va a tener cáncer. Entonces, sí es muy efectivo para eso. ¿no? Entonces, eh, digamos, alguien que tiene una agrura de vez en cuando, pues un medicamento le hace bien. Incluso gente que tiene agruras más intensas, pues sí le quitan muchas veces los síntomas. Hay veces que ya no es suficiente. Pero ¿qué, por ejemplo, puede curar el reflujo? ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué puede hacer alguien que tiene reflujo y que con el medicamento no se va a curar? Pues, por ejemplo, puede bajar de peso. Al bajar de peso puede llegar a mejorarse e incluso a quitarse el reflujo. O sea, es algo que sí puede hacer que eso se revierta. ¿no? Y pues otros tratamientos, que son tratamientos quirúrgicos como los que hemos platicado aquí, como el endostim, que es la estimulación eléctrica de la válvula del esófago, que es la que está descompuesta en el reflujo y entonces se abre y, y permite que lo de abajo se suba. Pues esta, esta nueva tecnología permite que esta válvula empiece a funcionar otra vez, así como la cirugía que se ha hecho tradicionalmente, que es la funduplicatura. Que es que con la parte de arriba del estómago se, se da la vuelta al esófago creando una zona de mayor presión que evita que lo de abajo se regrese. ¿no? Son tratamientos que, eh, pues, aunque probablemente no curan completamente la enfermedad, porque eh, digo, el endostim sí afecta directamente la válvula, ¿no? Es la única tecnología que realmente produce una afección, una consecuencia donde está el problema, que es la válvula. La funduplicatoria solamente este, sustituye la función de la válvula, ¿no? Entonces, ahí de hablar de curación o no. Depende, ¿no? Cómo lo vea uno, pero se quita el reflujo y son muy efectivas, no hay duda, ¿no? Nada más que no todo el mundo es candidato a eso, porque la mayoría de la gente pues tiene reflujos más leves. O sea, no es lo mismo tener una agrura una vez al mes que tener todos los días líquido Algo que día. se sube cuando se acuesta y se ahoga, etc. O sea, hay, hay varios niveles, ¿no? Y cabe mencionar que es el, el esfínter esofágico inferior, el tabaco y la cafeína, desgraciadamente, porque yo soy muy a, a afecto al el café, al, al café este, se relajan directamente. Es un efecto comprobado que en la fisiología el, el esfínter se relaja y permite que el reflujo se empeore. Entonces, si tienes la obesidad, el tabaquismo, ahí estamos viendo ya la, la nube de factores que afectan el, el esfínter. Pero preguntabas, ¿qué puede hacer entonces un paciente con agruras que toma el omeprazol Porque pues ahora resulta que no me cura. Me tengo que ir a operar y pues, la respuesta es que no. De hecho, es muy interesante y ahorita se está investigando el, el tamizaje, que es una palabra que se usa para buscar el cáncer antes de que se manifieste clínicamente en, de ninguna manera. El, en Asia, en Japón particularmente, donde el cáncer de, de estómago y de esófago son tan prevalentes, hay una prueba de tamizaje en la que los pacientes a cierta edad, así como la mamografía o la colonoscopía, van a hacer su endoscopía de, de esófago y de estómago para detectar algo temprano. Eso no lo tenemos nosotros en, en Estados Unidos o en América, porque los riesgos que existen de hacer un procedimiento como la endoscopía superan a los beneficios de encontrar ese cáncer que, como dijo Gonzalo, pues a nivel estadístico no son muy altos. Entonces, ¿qué puede hacer el paciente? Pues simplemente llevar una vida más saludable. Lo nuevo es el tamizaje de pulmón, de cáncer de pulmón. Ese ya se aprobó hace un par de años en Estados Unidos. Yo imagino que va a empezar aquí, si no es que ya empezó en algunos centros, pero ya se determinó que el, el, el grupo de pacientes con mayor riesgo de cáncer de pulmón sí se benefician de una tomografía. Pero una tomografía es un rayo X común que no requiere de mayor invasión, mientras que la endoscopía para el cáncer de esófago, pues sí es, una, es un procedimiento y tiene sus riesgos. Y por eso es que, como dice Gonzalo, no todos los pacientes que tienen reflujo deben ahorita alarmarse y decir, pues necesitamos una... Una prueba o operación que no se necesita, obviamente hablar con el doctor. Bueno, para nosotros es muy importante, pero yo que comparto y hablo en nombre de la distinguida teleaudiencia que nos acompaña, este te pediría y también a Gonzalo insistir un poco en esto: ¿qué es exactamente? Entiendo la palabra tamiz, que es para poner así y que haya como una separación, ¿no? Tamiz, eh, tamiz, tú ya lo usas con una gran propiedad de tamizaje. ¿En qué consiste exactamente, eh, por ejemplo, una persona que padezca asma, que no puede respirar, que tenga... ¿Se le puede hacer objeto de eso? No. El problema... El, la prueba de tamizaje es muy, muy definida y la idea es captar o detectar un problema particularmente de cáncer antes de que tenga una expresión clínica. Es decir, vamos a ir buscando y haciendo las preguntas. ¿Este paciente puede tener cáncer o no? Entonces, la prueba de tamiz... Hay muchas formas, la mamografía detectando el cáncer ah, okay. de mama es muy importante, la colonoscopia, no es que la paciente experimente un nódulo o una dolencia en el, en el seno o que haya problemas intestinales para ir a hacer la colonoscopia, sino que por la prueba de tamizaje o de screening, como también se le conoce mucho aquí, este, uno va a ir a buscar si hay un, un índice de, o una presencia de cáncer muy temprano. Entonces lo que se tiene que tener es una prueba que tenga poca morbilidad, que no cause más daño que beneficio a un cáncer que realmente está causando muchos problemas. Para el esófago no hay prueba de tamizaje actualmente, para el pulmón cáncer de pulmón ya lo hay. Yo creo que es muy importante, eh, Gonzalo. Eh, ya estamos, eh, coincidimos en una opinión en lo grave que es padecer obesidad y tabaquismo. Eh, eh, que usáramos el tiempo que nos queda para hacer recomendaciones a las personas eh, de las más elementales hasta, bueno, obviamente las operaciones, ¿no? ¿Qué le puedes sugerir a la distinguida teleaudiencia que pues para curarse, prevenir, atenuar esto, tanto uno como el otro problema? Sí, hablando de la obesidad, lo más importante es prevenirla. Igual que en todas las enfermedades, porque una vez que uno sube de peso y pasa un tiempo en ese peso, el cuerpo hace un cambio y dice, aquí voy. Entonces, cuando uno intenta bajar, el cuerpo echa a andar mecanismos para regresarlo a donde ya registró que va. Entonces, por eso lo difícil no es tanto bajar, lo difícil es bajar y mantenerse. Esa es la parte que es muy complicada. Entonces, antes que nada, prevenir, ¿no? ¿Cómo se previene la obesidad? Pues con una buena alimentación, limitando las porciones, limitando consumo alto, sobre todo del... Las cosas más... Pero a ver, déjame interrumpirte ahí, porque es muy importante esto. Prevención. ¿Cómo puedes prevenir a una persona que su peso fuera 70 kilos y esté en 140? Él como previene, pues él ya es difícil que prevenga. No, eso ya no es prevención. porque eso qué? Porque es? ya tiene... A eso me refiero, porque eh, prevención es de cuando ya empiezas a sentir pasos con eso, pero ya uno de 70 que pesa 140, sí. ¿qué le sugieres? Entonces, la obesidad se trata dependiendo del nivel no es lo mismo tener poquita obesidad o mucha obesidad. Por ejemplo, se clasifica en, en grados, ¿no? Sobrepeso, que es más o menos, o sea, el, eh, antes de la obesidad, la obesidad grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, dependiendo del nivel. Por ejemplo, alguien que tiene un poco de sobrepeso, ¿no? Pues con cambiar su dieta, uh -huh. hacer ejercicio, etcétera. La dieta y el ejercicio siempre funcionan en cualquiera de los niveles. Funcionan, me refiero a que se tienen que hacer. Y aparte. Se pueden encontrar, por ejemplo, algunos medicamentos para dar y ya, por ejemplo, para los niveles más altos que es la obesidad mórbida, además de los cambios en el estilo de vida y el ejercicio, procedimientos quirúrgicos como, por ejemplo, la manga gástrica, el bypass gástrico, que se hacen por la paroscopía y que para la obesidad mórbida, a largo plazo, pues es casi lo único que funciona. O sea, se han hecho estudios, por ejemplo, en gente que tiene ya obesidad mórbida, o sea, el nivel más alto de obesidad. Con cualquier tratamiento y esa, y esa gente se le sigue a largo plazo, por ejemplo, cinco años, esos, eh, el 98% de esas gentes que usan cualquier tratamiento que no sea quirúrgico van a estar igual o más a cinco años. O sea, el ya hecho de tener esa obesidad mórbida, ya lo pone uno. El cuerpo uno, a, la mantiene. El cuerpo la mantiene porque poder luchar y vencer a esos mecanismos fisiológicos tan efectivos. ¿no? Que hace mil años nos permitían sobrevivir, poder almacenar y todo, poder vencer a esos mecanismos es muy difícil. O sea, no es una cuestión de fuerza de voluntad, ¿no? porque a veces dice el paciente, pues es que yo no tengo fuerza de voluntad para dejar de comer. Pues el problema es que para poder ganarle a estos mecanismos, una vez que uno ya sube y el cuerpo cambia su nivel basal, es muy difícil. Sobre todo ya en grados altos de obesidad. Por eso, entre antes lo haga uno, es mejor. O sea, incluso si uno ya tiene sobrepeso, pues evitar subir y, y, y continuar con esa escalada para y acabar en niveles baja. mayores, ¿no? Entonces, antes que nada, prevención, segundo lugar, pues cortarla lo antes posible y empezar siempre con las medidas generales, ¿no? O este ejercicio, moderado en la alimentación, este hacer actividad física durante el día, no nada más este en específicos tiempos, etcétera. Entonces, pues, todo eso con Recuerdo que usted puede ver este programa en el sistema Easy, en Dish, en Sky, 639, 731, en las repetidoras locales de televisión del interior de la República e igualmente a través de YouTube en el canal Julián Guitrón Fuentevilla Guión Derecho Familiar, donde usted puede acceder gratuitamente y tener en su casa todos los programas para analizarlos, para recrearse en ellos, para ver los diferentes temas que hemos tratado. Igualmente usted puede escribir al correo electrónico jguitrón derecho familiar, eh, decirme qué le parecen estos programas, a quién quiere ver, qué temas, así como nos han pedido que tratáramos no solamente cuestiones jurídicas, sino médicas, como lo hemos hecho en este caso, que es tan importante para la salud de la familia, porque ese es uno de los objetivos del canal judicial, servirle a las diferentes familias mexicanas a través de lo que divulgamos, de los conocimientos jurídicos, sociológicos, culturales, médicos, laborales, de toda esta índole que ustedes han escuchado. Vamos a esta última parte en la que eh, le pediría yo al doctor Julián Huitrón que nos diera algunas eh, sugerencias, algunas eh, recomendaciones frente a este gran problema del tabaquismo, que se puede sugerir a las personas para pues, alejarse de él si no lo pueden dejar definitivamente. algunos paliativos. Es un problema tan complejo que sí requiere de muchos instrumentos. El paciente tiene que saber que hay varias opciones las, a las que se puede tener acceso. Uh, empiezan a haber ya varias clínicas dedicadas simplemente a parar o dejar de fumar. Y, y bueno, el primer punto es tener el conocimiento de que se están haciendo un daño médico que va a tener consecuencias graves a largo tiempo. Una vez que ya empieza esa concientización, ese razonamiento, bueno, ¿ahora qué podemos hacer para ayudar? Hay muchas opciones y cada paciente va a tener una opción muy personalizada. Hay pacientes que dicen, pues yo de noche a la mañana paro, me decidí que este era el, el último cigarrillo y lo logran y así no más, ya no fuman. Otros pacientes simplemente no pueden porque el, el, el fumar se ha convertido en un, en un modo de, de mitigar la ansiedad, etcétera. Y en esos sentidos las clínicas que de cesación de fumar ayudan con una serie de, de, de suplementos como pueden ser parches que tienen nicotina una dosificación progresiva de menor de la nicotina hay muchísimas opciones médicas de eh, medicamentos pues que permiten ayudar al paciente pero lo que se ha observado es que no hay una solución mágica. El primer ingrediente es que el paciente se decida y digan, vamos a, a dejar ya de fumar. Y número dos, personalizar el, 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 la estrategia. Los estudios demuestran que no hay un solo mecanismo. Cada paciente tiene su propio método y simplemente hay que trabajar fuerte para disminuirlo. Bueno, yo te pediría en forma semejante, ¿qué le podemos decir a la disinidad de la audiencia contra la obesidad? ¿Qué, qué sugerir así? Pues cosas eh, que puedan hacer, ¿no? Sí, lo importante siempre para bajar de peso, ya sea poco, sea mucho, es mantener la baja de peso una vez que se baja, ¿no? O sea, bajar es difícil, pero bajar y mantenerse es más difícil. ¿Qué se tiene que hacer para que esto se mantenga a largo plazo? Pues hay que cambiar hábitos. O sea, no hay que decir, voy a estar un mes de una dieta, que hay miles de dietas, no hay ninguna dieta mágica, que no, esta sí es la buena y todas las demás. O sea, no es... Hacer una dieta y luego, después de terminada la dieta, regresar a hacer exactamente lo mismo que nos llevó a lo que hacíamos antes. Entonces, lo que hay que hacer es un cambio de hábitos perdurable. Por ejemplo, no tomar ningún tipo de bebida eh, con eh, tipo refresco, etcétera, pero incluso también las de dieta. O sea, incluso estudios recientes han mostrado que las cosas de dieta, que aunque no tienen azúcar, tienen efectos en el cuerpo que conducen a obesidad y diabetes. Entonces, por ejemplo, pues tomar agua, ¿no? Agua natural o con una cantidad moderada, agua de frutas, con una cantidad moderada de pues, eh, algún eh, endulzante, etcétera. Recurrente. Pero sobre todo cambiar hábitos, ¿no? O sea, evitar comer porciones grandes. O sea, si nosotros vemos fotos de cómo eran las porciones, por ejemplo, de unas palomitas en los 50 y cómo son ahora, pues es una cubeta comparada con un vaso. Entonces... Son porciones que son tremendamente mayores, y a veces dice uno, bueno, pues es que el, la comercialmente le dicen, pues es que nomás un peso más y te llevas la grande, entonces uno piensa hasta que se está ahorrando dinero, ¿no? Pues se ahorra dinero, pero se daña la salud. Entonces, hay que volver a tener unas porciones razonables, comer de preferencia mucha verdura, o sea, así en forma general, comer mucha verdura, cortar los carbohidratos, eh, eh, por ejemplo, todas las cosas dulces, este. Eh, cosas gastos. muy refinadas, etcétera, sobre todo lo muy dulce que tiene mucho azúcar, eso hay que evitarlo no, en forma importante, hace más daño. Si uno se dedica a comer puras cosas grasosas o puras cosas con carbohidratos refinados, son peores los carbohidratos refinados. Pero un punto muy importante es, bueno, ¿qué tan realista es que ya no voy a comer postre nunca más? no? Pues no. Como él lo mencionó, eh, hay que eh, lograr establecer un, un hábito que sea sustentable por el resto de la vida. Entonces, como él lo mencionó muy acertadamente, eh, normalmente la porción, si se controla, permite que cada uno de nosotros podamos comer de lo que sea, mientras sea de manera limitada. Lo que pasa es que poco a poco nuestro estómago, y eso lo vemos en cirugía, se agranda. Y mientras más porción coma uno, el estómago acomoda. ¿no? Y entonces, después de uno o dos años de comer sin mayor freno, pues uno no está satisfecho hasta que se satisfaga la, el volumen del estómago. Entonces, perder peso y reducir... El volumen del estómago cuesta mucho trabajo, pero de nuevo, poder tomar postres, poder tomar lo que uno quiera en la dieta mientras sea moderada y una porción eh, lógica, pues es, es lo que hay que lograr. No nomás decir, pues lechuga y agua de aquí a dos meses que viene el viaje de playa, ¿no? Y después del viaje de playa viene otra vez el, 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 la comedera sin, sin límite. Además de que hay, hay pacientes que llegan bastante enfermos por excesos de, de esa dieta tan radical en la que agua y lechuga, ¿no? Se lo toman literal y de pronto viene una descompensación por electrolitos y demás otras otros complicaciones que pues ahora tienen otro efecto en la salud. Entonces, de nuevo, la moderación, la lógica, eh, el, el realmente estar convencidos es que hay que bajar de peso, hay que disminuir las porciones, nos vamos a quedar con un poquito de hambre después del alimento si estamos tratando de reducir las porciones, pero eventualmente, dos, tres, cuatro semanas, uno se empieza a acostumbrar y ese es el camino correcto que va a ser sustentable por décadas. ¿no? Yo creo que es muy importante para ustedes que nos reciben en su hogar que eso, porque me dejan llegar a su casa, este programa es una realidad, en estas dos hipótesis, en estos dos temas tan importantes, usted haga esta pregunta antes de entrar a toda esta materia. ¿Es usted obeso? ¿Realmente tiene la adicción del tabaquismo? Porque si usted a sí mismo acepta que esa es su posición, es un principio de que va a empezar a resolver el problema. Pero si usted piensa que no es, eh, no está en el tabaquismo y tampoco está en la obesidad porque X razones mentales usted tiene, bueno, nunca se va a poder resolver, nunca va a poder curar esos graves problemas. Así traigamos a, como a los doctores, eminencias médicas que manejan sus áreas en forma impresionante. Y bueno, le están a usted diciendo esto, 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 pero igual, si la persona dice, no, yo me fumo dos o tres caquetillas, pero eso no es tabaquismo, y el otro tiene un exceso de 40-50% de su peso normal, si eso tampoco es obesidad, bueno, ahí no va a haber ninguna posibilidad de curarse. Bueno, al principio de todo problema, pues es aceptarlo para hacer algo al respecto. Sí, reconocer, ¿no? Que estás frente a una... Encrucijada, y que si lo aceptas, bueno, ya lo que ha dicho el doctor Huitrón y el doctor Gonzalo Torres es muy importante porque eh, tratar primero de identificar el problema y empezar a resolverlo con eh, pequeñas pero muy efectivas eh, soluciones, poco a poco, no querer, como dijo Julián, con lechuga y agua, bajar para irse a la playa y regresar y subir el, el famoso rebote ¿no? Sí. De, la, de la dieta. O algo también común es que un familiar se convence que quiere dejar de fumar, pero la esposa o el esposo siguen fumando. Entonces, creo que esa es una buena oportunidad una vez que a uno de los familiares le llega, le, le cae el 20, por así decirle, que hay que dejar de fumar, que sea una, una situación en grupo de familia familiar. en la que se reconozca que los beneficios van a ser para toda la familia. Y entonces, realmente hacerlo en grupo, apoyándose, esa, echarse porras entre entre los miembros de la familia, pues es, es importantísimo. Y, y eso va a tener mucho más ef efecto que el paciente que le da un susto médico, que le dio una neumonía y, y hay un nodulito, podría ser cáncer. Eso normalmente a muchos pacientes les, les asusta lo suficiente para dejar de fumar, pero la esposa o, o el abuelo, en fin, otro familiar en la casa está fumando, es dificilísimo que ese paciente logre dejarlo. Bueno, eso que dice Julián me da el margen para llegar a esta última parte y nuevamente planteárselos a ellos, porque es la cuestión familiar. No solo en tabaquismo, sino también en la obesidad. Porque si la familia no ayuda al obeso, si la familia no ayuda al que está en la adicción del tabaco, pues no va a haber un, una solución. Y además tenemos en el tabaquismo los fumadores pasivos, que también tienen graves problemas de salud, los que no fuman, pero que están rodeados. Y están todo el día niños, grandes, etcétera, o a tercera edad. Y cuando este que le entra a la dieta y que los demás pues no le entran a la dieta. Como, Ahí como el grupo dije, familiar puede ayudar, ¿no? Importantísimo, la familia es el ambiente donde estamos. Si el niño llega a su casa y lo primero que encuentra son galletas, papitas, etcétera, en vez de comida sana, verdura, etcétera, pues eso el niño está expuesto a eso y a eso se va a acostumbrar. Entonces, el ambiente familiar que uno cree va a ayudar tanto al paciente que tiene el problema como a todos. Entonces, por eso es muy importante esa, esa cuestión familiar porque es crear un ambiente para que facilite las cosas. ¿no? Como decía Julián, pues el que fuma pero deja de fumar y resulta que todos los que están alrededor fuman también, pues mucho más difícil. Es igual, en la obesidad es igual. Si uno eh, tiene hábitos que comparte con las gente que están alrededor, pues lo más probable es que las consecuencias sean las mismas. Entonces hay que cambiar esos hábitos para que la familia pues no, no esté orientada a la obesidad y más bien a la salud, al ejercicio, a una buena dieta, etc. Pues ahí quizá valía la pena exhortar a que res, eh, sal, eh, vuelva nuevamente con su fuerza la familia a ayudar. Claro. Que los hijos de claro. eh, los... Aquí nomás fumo yo. Y no bueno. va a funcionar, porque entonces eso los niños lo van a asimilar y lo van a ver como mi papá fuma. Y entonces cuando yo llegue a cierta edad y, y estado, voy a fumar porque yo quiero ser como mi papá. Entonces, pues es, el, es, es la clave que los niños no crezcan con estos malos ejemplos y, y que se acostumbren. La generación nueva entre 5 y 10 años ya ven de manera más negativa al, al tabaquismo, ya lo ven como algo más sucio, por así decirlo. Uh, y, y, y eso es bueno, que tengan la impresión que es, que es daño a la salud. Entonces, pues como lo dijo Gonzalo, la prevención empieza y probablemente desde que somos chiquititos, desde que no pensamos que les va a afectar los niños, pero están al mero tanto de todo captan y si observan una actitud o un, en este caso comer o fumar lo van a desarrollar cuando son más grandes. Pues en la familia es donde tenemos respuesta en, tanto en esto como en el otro, ¿no? Sí, yo creo que gran parte del, de este problema como se puede resolver es a través de la familia, tanto para fumar como para tener buenos hábitos y evitar obesidad. O sea, yo creo que es el centro de, de muchas cosas. ¿no? Ahora este es un arma de dos filos, así como ustedes lo manejan que yo voy un poco más allá. Sí, la familia, pero también la familia, en un momento dado puede ser la que te haya empujado a la obesidad Así o te haya empujado al tabaquismo. Claro. Y, y no tiene que ser por, con mala intención, simplemente por la ignorancia de que comer mucho carbohidrato o el fumar, muchas personas uh, no saben que es nocivo. Por eso es tan importante programas como este, que, que difundan ya en una concientización de los daños que, que va a tener o que tiene, de hecho. ¿Alguna otra cosa más antes de despedirnos? Ya el tiempo llegó. La prevención es lo más importante y ya después de ahí pues ir resolviendo los problemas que se presenten. Algo más para la distinguida la teleaudiencia que... Hay, algún, hay varias este, citas que, que llaman la atención, pero algo que en el tabaquismo como en el, la obesidad es importante es que muchas veces el sentido común no es muy común. Suena como una uh, tontería, pero no. realmente... Cada uno de nosotros, si aplicamos nuestro sentido común y realmente somos honestos en el sentido de que qué porciones ya comí esto ayer me excedí un poquito vamos a hacer que los siguientes días sean más moderados ese sentido común tiene muchas consecuencias positivas y hay que seguirlo y más que como lo digo muchas veces no es muy común una despedida algo más para bueno, la siguiente pues, la audiencia agradecerle mucho por la invitación siempre es un gusto estar aquí bueno, gracias Gracias Gonzalo y a ustedes, como siempre, les reitero mi agradecimiento porque que nos dejen llegar a su hogar, que haya este diálogo a través del correo electrónico, de las preguntas que ustedes nos formulan y que estén reflexionando sobre estos temas que hoy hemos escogido, el tabaquismo y la obesidad, como graves, gravísimos problemas que afectan a la familia y que pueden originarse en la familia, pero también resolverse en la familia. Muchas gracias por sintonizarnos, por permitirnos llegar a su hogar. Gonzalo, como siempre, bien, muchas gracias, gracias, ¿eh? gracias. Y recuerden que el doctor está en Médica Sur. Hoy no lo he comprometido a que haga su, nuestro anuncio oficial de que las personas que lo voy a decir por él, que invoquen, que lo vieron en el canal judicial junto con el doctor Julián Guitano del Tabaquismo, eh, van a tener un tratamiento especial. Sin ¿Cómo duda? va a ser? Claro que sí. Dile. Tú diles. Bueno, les damos si que un descuento, este, y siempre pues damos especial a todos. Es en una manera muy especial. Hay personas que nos ven que así han sido beneficiarias de la generosidad de Médica Sur y sobre todo su director de enfermedades de la obesidad. Y así ha sido. Una última palabra, hijo, porque aprovechando que estás aquí, fue eh, traerte este programa, este, hace mucho viniste, años. Sí, ya son como cuatro años. Y ahora es diferente. Entonces, repiten, un saludo pues, a la Un gran de la gusto. Una despedida. Un honor poder venir y estar aquí y, y hablar con mi papá de estos temas tan importantes. Y más que nada, esta situación tan sui generis que es el derecho y la medicina y aquí estamos. ¿no? Es una fuente de información importantísima y pues agradecerte otra vez la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar. Recuerden que nos pueden ver. En el sistema Easy, en Dish, en el Sky, en la